Saludos amigos, bienvenidos a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio que cada sábado ustedes estén con nosotros en este tiempo para aprender, en este tiempo para compartir, en este tiempo para crecer. Para nosotros es un verdadero privilegio entrar a sus hogares a través de los diferentes canales de televisión por donde CTV se transmite. 38 de Altiz, 38 de Exitovisión, 30 de Starcable, 30 de CableNet y además en Estados Unidos, en los diferentes canales, en el canal 14 de Bahiavisión, en Miches y también por lanaciondominicana.com.do y por ctv.com.do. Tienen muchas opciones, pero si no tuvo el tiempo de verlo, si no lo vio completo, si empezó a ver el programa ya concluyendo, lo puede ver por nuestro canal de YouTube, Imagen Pública TV. Ahí puede ver nuestros programas completitos y ver los anteriores. Hoy vamos a conversar de varios temas. En mi opinión pública, le voy a hablar de un tema muy importante, la inteligencia emocional del líder militar. Producto de un artículo que escribió un gran amigo, el coronel Raúl de los Santos, Coronel Raúl de los Santos, del Ejército de la República Dominicana, escribió un artículo que llamó poderosamente mi atención y vamos a conversar sobre eso hoy en Mi Opinión Pública. Es bueno que usted sepa que con nosotros está Rudan Volkes, ¿sí? Ya vino de Francia, andaba por París, andaba con su esposa paseándola, él se lo merece. Pero hoy está con nosotros y hoy él va a hablar de un tema muy interesante, competencias laborales, la competencia que tiene que tener usted para ejercer e insertarse en un mercado laboral cada vez más demandante y cada vez más competitivo. También voy a recordar un evento muy interesante que sucedió hace muchos años y que hoy, por el contrario, la cifra es muy diferente a lo que están solicitando. Le voy a hablar del presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a conversar un poco de eso y qué están solicitando ellos hoy comparado con lo que solicitaban hace muchos años. En nuestro espacio principal, Personal Branding, tengo dos personajes. Hoy vamos a hablar de Amin Abel y también de Amaury Germán Aristi. Ellos estarán con nosotros en sus recuerdos, con nuestros recuerdos, en Personal Branding. Permanezca con nosotros. Bienvenidos a Imagen Pública Televisión. Recuerde que ese control remoto no lo necesitará, porque desde este momento hasta el minuto 55, usted nos pertenece y nosotros a usted. Volvemos en breve. Este artículo que escribió el coronel Raúl de los Santos dice lo siguiente: es lamentable la frecuencia en que vemos difundir por las redes sociales videos donde se observan de una manera vergonzosa a miembros de las instituciones castrenses y policiales entrando en conflictos con ciudadanos y peor aún con miembros de su misma institución, hasta el punto de llevar a cabo luchas cuerpo a cuerpo como si se tratara de la lucha libre o de una pelea de boxeo, situación que sucede por una deficiencia en el manejo y control de la inteligencia emocional de muchos de los miembros de esas instituciones del orden y la defensa nacional. Considero que si se tomara en cuenta la inteligencia emocional, EQI, como uno de los entrenamientos antes de introducir un policía o militar al servicio,
es muy posible que este tipo de episodios disminuirían a su mínima expresión o más bien acabarían, teniendo esto como consecuencia un mayor respeto a las autoridades del orden y la defensa. Esa capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones es lo que se llama inteligencia emocional, según señala Daniel Goleman en su libro titulado Inteligencia Emocional. Es así como para un militar el adiestramiento en los componentes de la inteligencia emocional, tales como autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y las habilidades sociales, se convertirían en herramientas para su buen manejo. Si tendríamos que nombrar a nuestro juicio los subcomponentes que un militar debe tener como vitales para su crecimiento y posicionamiento, sin duda pudiéramos decir que son los siguientes: autorreconocimiento emocional, respeto a sí mismo, solución de problemas, relaciones interpersonales, tolerancia al estrés, empatía, flexibilidad, optimismo y evaluación de la realidad. Es el autoconocimiento o la autoconciencia de las emociones o sentimientos de cada individuo, en este caso de nuestro militar. A nuestro parecer, la primera tarea es reconocer cuáles son sus detonadores emocionales para, mediante este reconocimiento, detectar cuando afloren y de esta manera buscar herramientas para controlarlos y pasar de una debilidad a una oportunidad de mejora. El respeto a sí mismo es esa fuerza de principios y valores que forman nuestro carácter. Pueden ser cambiados para mal si no nos respetamos, llevándonos a aceptar propuestas que riñen contra las normas o reglamentos militares. Un líder, y un militar debe serlo, no escapa a que se le presenten problemas. Su capacidad de resolverlos y demostrar sus fortalezas ante entornos incluso adversos darán a ese militar una diferenciación respecto a los demás de su grupo, pues el líder se crece cuando los demás se decrecen. Evidentemente que un líder sin seguidores que reconozcan su liderazgo es un líder que tardará más tiempo en posicionarse como tal. Por tanto, ese líder militar debe tener la capacidad de socializar, o sea, tener excelentes relaciones interpersonales con los diferentes niveles de liderazgo. Aquí quiero hacer la salvedad que ese líder debe socializar con liderados o líderes de menor nivel que él, así con los de mayor nivel que él. Es en ese ejercicio de compañerismo e interrelaciones donde ese líder militar se va ganando el respeto y la confianza de los de arriba y los de abajo en su escala militar, pues necesita a los liderados para poder hacer que le cooperen en sus tareas y de los líderes para que estén por encima de él, para que puedan servir de puentes y recomendaciones para alcanzar otros niveles. En esos desafíos emocionales encontrarán algunos que por sus características serán desafiados emocionalmente en su capacidad de tolerancia y control del impulso. Y es en ese justo momento donde ese líder deberá demostrar qué tan flexible y empático puede ser. Ese líder militar siempre debe ser realista, pero no obviando el optimismo, sin ser un líder que solo ve el vaso medio vacío y evaluando las diferentes situaciones con sentido crítico, pero con sentido común. El líder militar del presente necesita entrenarse en todos estos componentes. Eso puede ser la diferencia entre alcanzar los mayores niveles jerárquicos o permanecer temporadas largas en los mismos rangos y en las mismas posiciones, o peor, nunca tenerla. Aquí van dos preguntas finales. ¿Estás tú liderando desde esos conceptos? ¿Están nuestras academias y escuelas militares conscientes que deben entrenar en estos aspectos? ¿Y usted se está entrenando en ellos? Coronel Raúl de los Santos Iber, coronel del Ejército de la República Dominicana. Qué agrado, qué bueno que desde dentro de las instituciones militares hayan personas que, como el coronel Raúl de los Santos,
tenga clarísimo la importancia de la inteligencia emocional en la preparación del militar o del policía. Nosotros durante años hemos hecho un periplo en casi todas las academias militares, la Armada, la Academia de la Aviación, la Academia de la Policía, la Academia del Ejército, y en todas hemos llevado precisamente este tipo de información. Como ese futuro líder y en principio ese cadete tiene que entrenarse en estas disciplinas, porque controlar sus emociones en momentos donde son desafiados, y un militar casi siempre es desafiado emocionalmente, es vital que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional incluyan dentro del pensum que los cadetes tienen en los 4 años de formación militar esta disciplina. La inteligencia emocional de los futuros líderes se inicia cuando inicia precisamente su entrenamiento. Ahí pueden vernos impartiendo este tipo de formación a los cadetes de la Armada, de la Aviación, de la Policía y también del Ejército. Y en el extremo, ahí pueden vernos entrenando a los coroneles de la Policía Nacional. Esos coroneles que mañana serán los generales y que mañana alguno de ellos serán los próximos jefes militares. La policía hace tiempo lo entendió. ¿Lo entenderá otras instituciones castrense? Continuamos con Imagen Pública Televisión. Tras la pausa viene Rudan Volquez, como siempre, con un contenido exquisito de formación gerencial de recursos humanos. Permanezca con nosotros. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Ya estamos ready? ¡Wow! Vamos arriba entonces. Hola, muchas bendiciones. Quiero hablarte un poquito hoy de qué es DTP. DTP es el acróstico de Desarrolla tu Potencial. Nos reunimos 50 jóvenes en el Jardín Botánico a desarrollar temas como comunicación efectiva, oratoria eficaz, cómo prepararme para ir a una entrevista laboral. Hace falta hoy en día en nuestra juventud que pongamos más acción a la forma de nosotros comunicarnos en los entornos en los cuales nos desenvolvemos. También tipos de liderazgo y muchos temas más de forma pues muy práctica, donde tú vas a desarrollar el potencial, lo que tienes dentro, de identificar diferentes tipos de liderazgo, cómo expresarlo y proyectarlo fuera. Y aquí nosotros desarrollamos estas habilidades. Te invito a formar parte de DTP. DTP, ahí estábamos viendo en pantalla. Para mí realmente me siento muy orgulloso de este proyecto, puesto que ver
como jóvenes que han sido parte ya de este proyecto, han avanzado, han adquirido conocimientos, se ha manifestado, de hecho, en su labor diaria, en sus empresas donde trabajan. Algunos, pues, ya han, les ha tocado ir a algunas entrevistas de trabajo y han hecho una excelente labor, se han vendido como un producto, han sabido hacer negociaciones en estas entrevistas laborales. Ahí pueden ver en una de esas escenas a nuestro Mariano Abreu, quien estuvo en nuestro primer encuentro siendo parte de este gran proyecto, dando algunas técnicas. Ahí lo pueden ver ahora mismo en pantalla, hablando de la gestión de las entrevistas de trabajo, qué buscan las empresas hoy en día, y de verdad un honor contar con su presencia ese día. Retornamos acá. Hoy hablaremos de competencias laborales. Voy a leer un poquito la conceptualización que tiene la Universidad Autónoma de Barcelona con relación a la competencia laboral. El señor director va a ir colocando algunas imágenes también en pantalla. Según la Universidad Autónoma de Barcelona, las competencias se entienden como una combinación dinámica de atributos con relación a conocimientos, habilidades y actitudes. También responsabilidades que describen los resultados de los aprendizajes de un programa educativo o lo que los participantes son capaces de demostrar al final de un proceso educativo. Fíjense, podemos tomar este tema desde dos ángulos. ¿Cómo lo ve la empresa y cómo incide esto en un candidato? Las empresas hacen un análisis de un puesto laboral. Esto con el fin de levantar la información necesaria para cuando un candidato llegue, cumpla con estos requerimientos. Cuando es el candidato, entonces, ¿cómo el candidato se encuentra con esta conceptualización? Pues cuando el candidato está buscando una oportunidad laboral, la descripción del puesto, que es como se conoce a nivel de recursos humanos, son las características, lo que requiere este puesto como tal. Por ejemplo, yo estoy buscando un puesto de ingeniero civil en una empresa de construcción. Parte de las características o de los requisitos de este puesto debe ser, evidentemente, una experiencia normalmente mínima de 2 años, tener una licenciatura o una ingeniería más bien, porque estamos hablando de un caso de ingeniería, algunos estudios extracurriculares que garanticen y que sean comprobables que yo estoy apto para ocupar esta posición. Entonces, cuando yo veo esta vacante publicada, yo debo identificar en la publicación si yo cumplo con estos requisitos. Esto me hace no perder tiempo a mí como candidato y no hago tampoco perder tiempo a la empresa que está buscando esta vacante. Entonces, fíjense acá, hay algunos modelos de competencia que vamos a compartir también. Por ejemplo, uno que se desarrolla y que predomina en Estados Unidos es el modelo conductista. Este modelo básicamente arrastra o conlleva a que una persona, normalmente es un puesto gerencial, un director, sirva como modelo las características, la forma en que esa persona resuelve conflictos, resuelve situaciones, debe servir como modelo para los subordinados de este personaje o de esta posición poder imitar de cierta forma todas las cosas que esta persona ejecuta cuando está resolviendo una situación, cuando está en medio de un conflicto laboral, cuando está aportando ideas sobre un proyecto a ejecutar. Otro de los métodos, nos vamos a Inglaterra, donde es predominante, se predomina mucho el modelo funcional. Este modelo está basado en resultados. Aquí, cuando un equipo está en medio de una situación, cuando un equipo se le exige cumplir con algunas metas, con algunos procesos, cumplir con objetivos, no importa. Fíjense, algo que me llama mucho la atención de este modelo funcional, que se deriva de Francia, o de Inglaterra más bien, es que cuando se le coloca una meta a un equipo, puede ser un equipo de trabajo donde tienen que hacer ventas, por ejemplo. Y esto aquí en República Dominicana, gracias a Dios, se ha pues imitado de cierta forma este modelo, se ha adaptado. Un equipo de ventas no se le exige estar todo el tiempo en una oficina, un equipo de ventas no se le exige estar todo el tiempo reportando dónde estás, para dónde vas, sino que al final de mes
tú tengas, hayas cumplido con una meta que se te ha ya colocado como base para que pueda la empresa entonces predominar en el mercado, puesto que estamos adquiriendo más clientes. Entonces, bajo este modelo se te exige resultados, no importa la cantidad de horas que le dediques a la empresa, no importa la cantidad de horas que tú visites clientes, lo importante es llevar resultados y que al final de mes esto sea visible y tangible. El modelo último, porque son tres modelos, es el constructivista. Este modelo viene sí desde Francia. Este modelo me llama mucho la atención, puesto que se le da participación a todos los niveles de la organización. Puede ser el nivel operativo, mandos medios o nivel gerencial. No importa el puesto. Recuerdo hace unos días estaba en conversación con un colega y me llegó a la mente un ejemplo que había escuchado, que los voy a compartir con ustedes. Cuando se hace uno de los relanzamientos de la marca Colgate, valga la cuña, usted conoce esta pasta dental, cuando se hizo un relanzamiento en una ocasión, estaban los directivos reunidos tomando un café en una reunión, valga la redundancia, y estaban buscando la forma de cambiar la presentación del producto a raíz de muchas quejas que habían, puesto que se derramaba mucho producto, no había forma del cliente, pues, untar, coloquialmente, ¿verdad?, el producto en el cepillo dental, y en ese momento estaba recargando la cafetera, la conserje. Ella escucha la conversación y les dice que era una forma muy viable de mejorar el producto cambiando la tapa, porque era muy ancha. Entonces ella dice, lo mejor es poner una tapa más pequeña que pueda ser, pues, para el cepillo también cómodo de derramar o de untar el producto. Entonces, ellos tomaron eso en consideración y ella le dijo también que si un cliente, por ejemplo, quiere tener una tapa más ancha, pues simplemente corta el envase. Y es algo básico, pero así ha funcionado hasta el día de hoy a raíz de una opinión que surgió de una persona que se supone ni estaba invitada a la reunión ni podía supuestamente dar una opinión que mejorara la situación que estaba enfrentando la empresa en ese momento. Sin embargo, esta opinión cambió la perspectiva, cambió la historia de esa marca de pasta dental y hoy en día todas las marcas de pasta dental han imitado esta apertura a raíz de una idea que dio una conserje. Y este modelo constructivista que viene desde Francia, básicamente, pues, habla de eso. Todos en la empresa, no importa el rango, la posición que ocupe, no importa el nivel jerárquico, puede tener participación ante procesos y situaciones en las que se vea, pues, la empresa involucrada. Y esto va a repercutir en una solución viable. Es muy importante, yo soy partidario de que se debe hacer un híbrido. Los tres modelos son realmente, pues, relevantes y pueden funcionar ante cualquier situación y ante una situación X que la empresa esté enfrentando. Recuerde que vimos al inicio un video de DTP, Desarrolla tu Potencial. Pueden escribirnos al 809-282-8966. Ahora en octubre tenemos el tercer encuentro. Usted debe ser parte. Aquí, pues, estaremos siempre esperando por su participación y también por la opinión de usted, que es muy importante para nosotros. Siga con más de Imagen Pública Televisión. Esto fue Espacio Funcional. Bendiciones. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical.
Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Saludos amigos, de regreso a Imagen Pública Televisión. Miren, hace muchos años, la Universidad Autónoma de Santo Domingo luchó porque su presupuesto fuera aumentado a 500 mil pesos. Hay un video que el señor Master nos va a ubicar que recuerda esas luchas. Hoy, la universidad está pidiendo un presupuesto de 16 mil. Durante los primeros 16 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Yo no voy a decir que es un presupuesto que no merecen, ni voy a decir que es un presupuesto que ellos no puedan manejar. La UAS hoy no es la UAS de esos años. Hoy hay más recintos, hay más profesores, hay mucho más compromiso. Vamos a ver cómo era esa marcha de medio millón para la universidad y cómo era, en términos de estructura, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Adelante, señor director. En los primeros meses de 1969, la Universidad Autónoma de Santo Domingo arrecia su campaña para que el gobierno le aumente el presupuesto a 500 mil pesos mensuales, alegando que los ingresos que recibía la academia no eran suficientes para seguir funcionando. En un comunicado publicado el año anterior, el Consejo Universitario expuso la situación de la UAS. Nadie, por más ignorante que fuere, puede pensar que con los requerimientos actuales de nuestro país y con el nivel de desarrollo de la educación, la técnica y la cultura modernas, una universidad, como lo es la Autónoma de Santo Domingo, con una población de 7.330 estudiantes, 540 empleados, 484 profesores y con 38 carreras universitarias, pueda sostenerse con 300 mil pesos mensuales. La lucha por el medio millón, como la bautizaron los grupos estudiantiles, desata una ola de movilizaciones y protestas contra el gobierno de Balaguer, en los alrededores del campus universitario y en los principales barrios de Santo Domingo y Santiago. Ustedes no lo recuerdan. Muchos de ustedes no estaban ni nacidos. Algunos sí lo recuerdan. Las luchas, los golpes, las quemas de gomas, las universidades cerradas, las aulas cerradas, las zonas periféricas de la universidad no se podía entrar por las bombas lacrimógenas.
muchas conquistas, mucha sangre. Hoy la universidad exige más dinero. Hoy ya no son 7.330 estudiantes, ni 540 empleados, ni 484 profesores. Ya no hay 38 carreras, hay más y además maestrías, posgrados, diplomados. Hoy se requieren 16.000 millones de pesos para una universidad autónoma que está en diferentes regiones, en diferentes provincias. Nuestro centro de estudio, nuestra alma mater, nuestra universidad primada, requiere investigación. Requiere que desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo se haga investigación. Las universidades importantes del mundo hacen investigación. Sin recursos no puede haber investigación. Vi a Fidel Santana junto con la rectora magnífica, doña Edma, apoyar esa iniciativa. Desde Imagen Pública, Televisión, apoyamos esa iniciativa. Porque todo lo que significa investigación para el desarrollo, para el futuro, todo lo que significa adecentar a los profesores, a las aulas, a nuestra alma mater, nosotros siempre lo apoyaremos. Ya no son 500.000, se necesitan 16.000 millones. Usted se lo encontrará mucho. Pero la educación no tiene precio. Yo recuerdo que a un gran hombre de una gran universidad le preguntaron que por qué era tan cara su universidad. No recuerdo si es la MIT o Harvard. Y la respuesta de él fue: es más cara la ignorancia. Qué tanta razón tenía. Es más cara la ignorancia. Continuamos con Imagen Pública Televisión. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Hoy quise que estuviera Rudan Volkes conmigo, porque Rudan Volkes no tiene la edad suficiente para haber vivido momentos importantes de la nación en los cuales hombres y mujeres dieron sus vidas por sus principios, sus valores y por sus creencias. El gobierno de Joaquín Balaguer fue un gobierno que muchos consideraron dictatorial. El gobierno de Joaquín Balaguer fue un gobierno que vino fruto y pos una dictadura. Ese modelo de dictadura, un gobierno que lo seguía, no podía ser cambiado de la noche a la mañana. Había muchas cosas que debieron permanecer.
y había muchas medidas que ese gobierno debía tomar por bien de la nación. Muchos no lo vieron así. No justifico la sangre que se derramó en esos primeros 12 años. Tampoco justifico la sangre que derramaron los jóvenes de la izquierda que llegaron a asaltar bancos, a hacer secuestros. Pero ojo, siempre justificaré que ellos lo hicieron apegados a sus principios, sus criterios, sus creencias y sus valores. Dos personajes, dos prohombres, dos grandes, entre muchos que también sobresalieron en esas luchas, son nuestros invitados a recordar hoy. Es probable que para Rudan Volkes el nombre de Amin Abel no le haga clic. A lo mejor lo escuchó en algún momento, pero a ciencia cierta, ¿sabes quién era? Sí. ¿Qué te dice ese nombre? Amin Abel luchó contra muchas cosas que estaban mal en nuestro país. ¿Y a Mauri Germán Aristi te dice algo? No. Fíjate, los dos lucharon en la misma época. Y los dos tuvieron momentos que dieron apertura a muchas de las cosas que hoy nosotros podemos gozar. Amin Abel era un guerrero, un guerrillero urbano. Formó un equipo que se denominó Los Palmeros. Se entrenó en Cuba junto con el número uno de ese momento, que era Camaño, y regresó a Santo Domingo a organizar precisamente una guerrilla urbana. Amin Abel, al final de sus días, fue emboscado y fue muerto junto a cuatro compañeros más de él. Y mire lo que ocurrió en esa época. Hay un video que recoge lo que sucedió en esas más de 10 horas de combate, donde cuatro hombres enfrentaron a más de 2.500 efectivos militares. Wow. Veamos ese video, por favor, para que nosotros podamos tener real y efectivamente una edificación de cómo usted, cuando tiene valores, cuando tiene conciencia de libertad, de derecho, usted arriesga hasta su vida. Yo conozco la familia de Amin Abel y yo conozco a muchos de ellos que recuerdan ese momento. Así a Mauri Germán Aristi, que incluso con un comando secuestró a un coronel norteamericano, coronel Crowley, para pedir la libertad de alrededor de 20 revolucionarios que estaban presos y conseguir la salida de esos revolucionarios al exterior. Algunos de ellos tenían que agarrar el fusil, la submetralleta, la pistola, para con ella en la mano exigir sus derechos. ¿Tiene alguno de los videos preparados, señor director, para que nos edifique con eso, por favor? Ok. Rudan, ¿cómo ves el involucramiento hoy de la juventud, de tu juventud, de la gente de tu edad? ¿Están interesados en política? ¿Están interesados en la parte social? ¿Se involucran? ¿Hablan de eso en su, a la gente de tu edad? Sí, realmente sí. Quizás no haya tanta gallardía como la había antes. No he escuchado todavía, al sol de hoy, alguien que esté involucrándose en la política del círculo social en el cual me desenvuelvo, y que pues ni siquiera en conversaciones surge eso de que, bueno, si se arma algo, si yo tengo que secuestrar a alguien, no, ya esa gallardía no existe hoy en día. Sin embargo, a la juventud de hoy hay muchos jóvenes que hemos, yo por mi parte, tenía de hecho pensado, y lo tengo pensado en algún momento, yo soy muy pro juventud. Bueno, vieron ahorita algo que estoy emprendiendo ahora para los jóvenes. Y a veces me duele y ver cómo la juventud hoy en día no tiene oportunidades. La juventud hoy en día
no se busca la forma de nosotros aportar para que ellos puedan crecer. A los políticos, a muchos políticos de hoy que todavía arrastran esas conductas de años anteriores, no les conviene que el joven de hoy sepa. Le conviene que el joven de hoy tenga una familia mañana ignorantes de muchas cosas que pueden perjudicar la gestión de los políticos que hoy en día están gobernando. Hay algo que ha cambiado. Es que mira, cuando Balaguer era el presidente del país en esa época, Balaguer era un joven. Balaguer era un joven. O sea, la gente piensa que Balaguer siempre fue un anciano. Pero estamos hablando realmente que en los años 70 Balaguer era un Estaba joven. Joven. Y esa lucha de mentes brillantes, intelectuales, muchos de ellos profesionales ya, a Mauri Germán Aristi era ingeniero. Vamos a ver parte de esa historia de uno de ellos. Vamos, adelante, señor director. Ahí existe instalada una dictadura que es la más pro-yanqui, servil, lacaya y anticomunista de América Latina. El carácter represivo de este gobierno se mide por todas las actitudes políticas, económicas y de carácter social que ha desarrollado y la política que ha implantado desde el mismo día en que tomaron el poder. Todas las huelgas de masa, todas las conquistas económicas, todos los sindicatos, todas las organizaciones políticas y sindicales han sentido con crudeza los golpes que han sido aplicados por esta dictadura con los mismos métodos del trujillismo. El periodo que se vive en Santo Domingo en la actualidad por parte de las fuerzas de la revolución y de las fuerzas del pueblo es de preparación para la lucha revolucionaria armada. Para finales de 1971, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo de persecución contra Mauri Germán Aristi y el grupo Los Comandos de la Resistencia, realizando allanamientos y detenciones en todo el país. Ante el despliegue policial contra el dirigente izquierdista, el periodista Ercilio Veloz Burgos, hablando en su programa El Pueblo Cuestiona, hizo un llamado a Mauri Germán para que se entregara a las autoridades, a través de una comisión de notables, a los cuales la Policía Nacional les prometió respetar la vida de los izquierdistas perseguidos. Desde la clandestinidad, a Mauri Germán le envió una carta a Ercilio Veloz, en la cual le decía: ¿Puede nadie creer que entregarse a los yanquis y sus esbirros criollos es una forma de preservar la vida? Les auguramos a la CIA, a la policía y demás cuerpos represivos el más completo fracaso en sus nuevos intentos por localizarnos. Y en el peor de los casos, demostraremos que no es lo mismo asesinar a revolucionarios desarmados que se entregan que enfrentarse a combatientes revolucionarios armados. No es lo mismo. Los yanquis y la oligarquía preparan nuevos dramas de sangre contra nuestro pueblo. Pero esta vez la pagarán con sangre y no podrán vencer sino a los muertos.
Durante aproximadamente 15 horas estuvieron Amaury Germán Aristi y Virgilio Perdomo Pérez resistiendo la ofensiva de las tropas que los rodeaban, antes de caer abatidos por el fuego de las ametralladoras. Los primeros en caer abatidos por las fuerzas del gobierno fueron Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco, mientras que las tropas policiales perdieron a 8 de sus miembros, 6 rasos y 2 oficiales, el primer teniente José Germán Brito Rodríguez y el capitán Virgilio Félix Almanzar. Sería una lástima que estas personas no se acogieran a las garantías que se les brindó con tanta insistencia por parte de la policía y tuvieran que concluir en un hecho como el de hoy. Todo eso se hubiera podido evitar si ellos hubieran hecho caso al llamamiento tan humano que le hizo la policía. Días después de los acontecimientos, la Policía Nacional presentó a la prensa pertenencias y documentos del grupo Los Comandos de la Resistencia, vinculándolo con el gobierno de Cuba y asignándole una supuesta responsabilidad en el asalto a la sucursal NACO de The Royal Bank of Canada, ocurrida el año anterior. Plinio Matos Moquete, señalado también por la policía como participante en el asalto al banco y que no se encontraba en el lugar de los hechos, pasó a ser el hombre más buscado por los servicios de seguridad del régimen balaguerista. Al día siguiente del enfrentamiento, se realizaron los funerales de los jóvenes caídos, en medio de frecuentes incidentes con los agentes policiales que vigilaban el funeral. ¡Déjenme enterrar nuestro muerto en paz y tranquilidad! ¡Que es un hijo de este pueblo! Un hijo de esta tierra, mi hijo Amaury Germán Aristi, por quien tanto luchaste, mi hijo. Pero no te apure, mi hijo, que tu lucha no será en vana, que aquí quedamos mujeres, aquí quedamos hombres. Este pueblo es digno de mejor suerte, hijo mío. Adiós para siempre, Amaury Germán Aristi. Y tienes tu madre, mi hijo, que me he portado como una machaza, mi hijo, hasta el último momento. Adiós, hijo de mi vida. Pueblo, ustedes saben que es un hijo del pueblo, que por ustedes, por esta masa pobre que pasa hambre, es que mi hijo ha perdido la vida. Por los pobres, por la masa pobre, por favor, déjenme enterrar mi hijo. ¡Ay, mi hijo! Óyeme, ¿cómo te deja eso? Muy, muy fuerte. Realmente, muy conmovedor esa última parte. Y verla, como decía ahorita, la gallardía de alguien que luche contra la injusticia de un pueblo que todavía hoy tenemos restos de eso. Y morir así es una pena. Hay otro, se llamó Amin Abel Hasbun, ingeniero, también de la UAS. Y él también luchó precisamente para obtener eso, para obtener lo que hoy tú disfrutas, que puedas estudiar donde quieras, que puedas andar de noche, que puedas escribir y decir lo que quieras en televisión, en radio, en los lugares donde te manejas, medios de comunicación. Veamos ese gran hombre, Amin Abel Hasbun. Jueves 24 de septiembre de 1970, 6 y 15 de la mañana. Agentes del Servicio Secreto de la Policía Nacional penetran la casa número 339 de la calle Francisco Enríquez y Carvajal, donde se encontraba el dirigente del Movimiento Popular Dominicano, Amin Abel Hasbun, junto a su esposa Mirna Santos, embarazada de 6 meses, y su hijo de 2 años de edad. Un
disparo en la cabeza con una pistola calibre 45 le quitó la vida instantáneamente al ingeniero Amin Abel Hasbun, de 28 años de edad. Amin Abel Hasbun nació el 12 de octubre de 1942. Hijo de los esposos Mahoma Abel y Liliana Hasbun, era el número 2 de los 4 hijos procreados por la pareja. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio de La Salle, donde se graduó de bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas en 1958, siendo el único estudiante de su promoción en obtener la distinción de alumno eminente. Estudió en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y debido a sus altas calificaciones se le otorgó el título de Ingeniero Civil Summa Cum Laude, la más alta calificación asignada a un estudiante. Desde muy joven se inició en las actividades políticas, participando activamente en la lucha contra los remanentes del Trujillato, contra el golpe de Estado a Juan Bosch y en la Guerra Patria de 1965. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, y fundador del Frente Estudiantil Flavio Suero, FEFLAS. Quienes lo conocieron lo describen como un ser humano sencillo, solidario, capaz y trabajador, la más alta y digna representación de la juventud dominicana de los años 60. Por eso, gran parte del país sintió el dolor de su padre, Mahoma Abel, cuando al llegar al lugar del crimen, exclamó: ¡Oh, Dios mío! ¡Me han matado a mi hijo! El cadáver de Amin Abel Hasbun fue velado en la explanada frontal de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS, donde familiares, amigos y compañeros de lucha se confundieron abrazados al dolor de su partida. Numerosas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y culturales se manifestaron públicamente repudiando el crimen cometido contra el dirigente político. El Movimiento Popular Dominicano, MPD, consideró que la muerte de Amin constituye un crimen incalificable, cometido sin ningún tipo de miramientos, que retrata de cuerpo entero la hazaña criminal del gobierno del doctor Balaguer. Momentos tristes, momentos de luchas, momentos amargos. Solo los traigo para recordarle a los jóvenes dominicanos que el espíritu de independencia, de libertad, de lucha de esta nación costó mucho, mucha sangre, muchos hermanos, muchos hijos, muchos padres, hijos que no vieron a sus padres como lo de Amin Abel Hasbun, madres que lloraron sobre los cadáveres de sus hijos desconsoladamente. Y que hoy la juventud como la tuya, la generación a la cual tú perteneces, quiero que no olviden a esos hombres y mujeres que le han costado a esta nación sangre y fuego. Porque mi preocupación hoy es que los veo muy despegados de lo que está sucediendo en nuestra nación. Los veo en juca, los veo en música urbana, los veo en guacherna y en fiesta. Los veo muy poco, en conciencia cívica y ciudadana. Lamentablemente. Y a usted que nos ve, recuerde eso, porque no hay edad para tener conciencia ciudadana
y conciencia cívica. Cuando aquellos que nos lideran no merecen el respeto, cuando aquellos que nos lideran no se comportan a la altura de los liderados, siempre pasará cosas como las que en los años 70 hombres y mujeres decidieron hacer para relevar y revelar las cosas que se hacían en nombre del poder. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una entrega más de Imagen Pública Televisión. Y a mi querido hermano, primo, hermano Rudan Volques, conciencia a la gente que estás preparando, a esos jóvenes que te escuchan, por favor, siembra algo de esto para que no perezca la libertad. Así será. Nos vemos el sábado próximo.